Hola, el vuelo del Fénix les saluda y les da la bienvenida al video. Mensaje pleyadiano. El viaje de experimentarse a sí mismo. Pregunta. Han mencionado que hay aproximadamente 170 mil millones de universos del tamaño del nuestro, y que solo nuestro universo tiene trillones de estrellas y trillones de planetas con vida en ellos. También han afirmado que la batalla actual entre las fuerzas oscuras originadas en Orión ha estado ocurriendo por algo así como más de 500.000 años. En los cursos de desarrollo también han recalcado la importancia de las actitudes, tales como que cada ser es amoroso y la importancia de la comunicación. ¿Es esto parte del plan de juego general que esto se llevará a cabo? Respuesta. Estrictamente hablando, no existe un plan de juego, sino más bien un despliegue, un constante y continuo desarrollo infinito de ese pensamiento único que originó todo, es el pensamiento de la fuente primordial, que pensó que trataba de conocerse a sí misma. En ese pensamiento, en ese deseo, en ese intento, la puerta fue abierta a la principal fuente, el Creador Todopoderoso, para iniciar una acción que tendría posibilidades infinitas. Es como si el Creador Todopoderoso quisiera verse a sí mismo desde diversos ángulos y puntos de vista alternativos, por lo que creó otras versiones de sí mismo, versiones que lo verían de otros ángulos. Sería ella misma, así como que ella viéndose a sí misma. Sería a la vez y, una consigo mismo. Un ejercicio en la separación del Creador de sí mismo. Al expandirse la intención y el deseo, se convirtió en un ejercicio de separación, la separación del Creador de sí mismo. Se desea una manera de no conocerse a sí mismo, de buscar tal experiencia de lo que podría sentirse al estar separado de sí mismo, o al menos para crear la ilusión de la separación. Al comenzar esto a desarrollarse, estaba eso que era el despliegue de la dualidad, de la separación del Creador de sí mismo. Todo es una expresión del Creador, pero en el gran experimento de dualidad y separación, una ilusión debía ser creada de que no había una conexión, que existían diferencias extremas entre una u otra, entre lo que es negro y lo que es blanco, entre lo que es masculino y aquello que es femenino, aquello que se sabe y lo que es desconocido. Este paradigma dualista se convirtió en una norma que se exhibe a sí misma en grandes partes del universo, y en otros universos, así como en diversas galaxias, de diferentes sistemas solares, en diversos planetas entre diversas personas y razas. Así, una versión de la separación y el dualismo es la separación que se produjo. Es una cuestión de perspectiva, pero en última instancia, la división entre las dos fuentes, incluso en el lapso de tiempo presente, esto ha existido. Estos 500.000 años de oposición representan nada más que la primera fuente buscando comprenderse a sí misma desde dos diferentes perspectivas variantes. El Creador da el libre albedrío para que su creación se ramifique. Esto es parte de la dualidad y la separación que, cuando se haya vivido totalmente, llevará al Creador la variedad de experiencias que éste busca el fin de conocerse a sí mismo total y completamente. Por lo tanto, le dio libre albedrío a su creación para que se ramifique en ir en nuevas direcciones. En un momento le pidió a un grupo que eligiera ir a la realidad física y tener experiencias físicas, también enfatizó la separación de la fuente principal, del Creador primordial, y por lo tanto el mito de los ángeles caídos, los ángeles a quienes se les encomendó la tarea por el mismo Creador, de separarse del origen y de ponerse a sí mismos como potencias finales, incluso para desafiar al Creador. Esto también es muy fuerte en esa conciencia raíz de la humanidad, esa caída, ese sentido de que el paraíso fue una vez, posesión de todos. Pero de alguna manera se perdió la batalla entre las fuerzas angélicas, y se produjo la separación, y los oscuros bajo Lucifer fueron arrojados hacia abajo, creando así conceptos adicionales de separación, que son todos parte del gran esquema, todo parte de la intención del Creador para crear una infinita variedad de escenarios, escenas y opciones, a modo de verse a sí misma de manera diferente y desde esos diferentes ángulos y perspectivas desde los cuales buscó originalmente verse a sí misma, para promover su conocimiento de sí mismo a niveles aún más profundos. La batalla es por el completo dominio y recuperación de lo que los oriones sienten que fue originalmente suyo, pero que a través del proceso evolutivo de la humanidad, así como las intrusiones, es visto por los oriones, que el pensamiento de la humanidad ha cambiado y que es necesario traer de nuevo un control más directo.
Esto estaría en oposición por aquellos que sienten que los Oriones no tienen el derecho de seguir subyugando a la humanidad como lo hicieron en el pasado. Es una batalla sutil, ya que la mayor parte de la humanidad ni siquiera sabe que existe una encarnizada batalla. La mayor parte de la humanidad está muy dormida a la verdad sobre quién está a cargo y en el control del planeta, y aquellos que están en la oposición son relativamente pocos en número y abarcan sobre todo a los que han despertado del estupor, que han sentido y visto que hay una gran verdad más allá de aquello con lo que existe en apariencia. La batalla es más bien para despertar a aquellos que todavía no comprenden o no perciben la verdad de la situación. Esto se vincula con lo que es el proceso de ascensión, ya que el proceso de ascensión avanza, la conciencia y el conocimiento evoluciona, se está produciendo un despertar entre las masas, y más personas están empezando a formular preguntas. El grado de aquellos despertando pudiera parecer relativamente pequeño para los que todavía están dormidos, pero en términos relativos, el que está despertando representa un número significativo de seres humanos que tendrá la capacidad de cambiar la dirección de la conciencia. No se trata de un sistema democrático, donde domina la mayoría. Es decir, no tendrá que ser que despierte la mayor parte de la humanidad antes de que se produzcan los cambios profundos en los que toda la humanidad debe involucrarse o entretenerse. Se requiere que el 25% aproximadamente de toda la humanidad despierte, para que se vuelvan disponibles los nuevos pensamientos e ideas para aquellos que aún están dormidos. Cuando este proceso se inicia, rápidamente se expandirá, y muchos de los que han estado dormidos se despertarán avanzando a una mirada diferente, teniendo una mayor perspectiva. Esta aceleración en el despertar de la conciencia humana es parte del proceso evolutivo de la ascensión hacia los estados superiores de conciencia. Aquellos que tienen una conciencia y comprensión de saber que esto es indicativo de la conmoción que ha de venir, también es indicativo del proceso de ascensión. Hay que recordar que siempre hay turbulencias antes de los finales, de modo que el final puede iniciar un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. Si bien hay que ir a través de la agitación para llegar al final, para alcanzar el umbral en el que hay que caminar a través para renacer hacia lo que está más allá, no debe simplemente dejarse atrapar. Hay que mirar hacia adelante. Se debe ver que el objetivo final es aquel en el que se debe participar y percibir, aquel que el objetivo hacia el cual se mueve es hacia adelante, en lugar de dejarse atrapar en los acontecimientos de la época. Siendo atrapado en los acontecimientos en curso, o creyendo en ellos, dándoles energía o apoyándolos, simplemente será atrapado en estos tiempos convulsos. El viaje en sí puede ser bastante difícil. Se deben utilizar esas energías de una nueva manera, como indicadores del cambio y el movimiento que está sucediendo y para sentir la esperanza detrás de estos eventos, frente a la desesperación, la fatalidad y la oscuridad, porque estos son lo que están siendo promovidos por la mayoría de los que han estado a cargo de la publicación y la sanción de estos acontecimientos. Aquellos que están a cargo esperan que muchos caigan víctimas de la fatalidad y el pesimismo, que caigan víctimas de la negatividad y el miedo, para que al final sean mucho más fácil de controlar y manipular. Aquellos que tienen una mayor comprensión de los acontecimientos reales en el planeta en este momento, y que puedan ver a través de ellos y más allá de ellos, serán capaces de navegar su camino a través de estos tiempos difíciles y alcanzarán ese umbral, pasarán a través de él, y emergerán en el otro lado, donde se los espera para darles la bienvenida. Es importante ahora no huir de los acontecimientos que están empezando a desarrollarse a un ritmo acelerado. Una forma común de hacer frente a los acontecimientos desfavorables y desagradables es negarlos, y pretender que no están sucediendo, y huir de ellos. Esta es un área delicada, se necesita hacer que las creencias sean favorables para obtener un resultado positivo. Es una delicada cuerda floja, donde se puede percibir y entender los acontecimientos que están sucediendo alrededor y ver la situación por lo que es, y aún así decidir darle energía a un resultado positivo de los acontecimientos que se están desarrollando. Se podrían ver las noticias, incluso la información de inclinación negativa de las noticias y aún así no estar totalmente bajo los efectos de las noticias, si uno aprende a aceptar aquello que se está desarrollando, como parte de la hipótesis de que es indicativa de lo que es parte del proceso de la ascensión en desarrollo.
El proceso de ascensión no solo tiene un poderoso y positivo efecto en muchas almas que ya están ascendiendo a una realidad y conciencia de dimensiones superiores, también tiene como parte del escenario de acontecimientos, el desarrollo de acontecimientos negativos, de aquellos eventos controlados que uno debe ser capaz de decodificar con el fin de ser verdaderamente conscientes de lo que está sucediendo. Siendo conscientes de esos acontecimientos que se están desarrollando, se podrá evaluar los progresos, tanto en el plano terrenal, como a nivel personal. Es imperativo no encapsularse en una ilusoria nueva era, sino que estar con los pies en la tierra, ser realista y consciente y entender que está sucediendo una transición. Está ocurriendo un cambio real en la conciencia. Para sostener los propios valores y puntos de vista más altos, incluso esos puntos de vista y valores de la nueva era que son tan profundos y espirituales en su naturaleza, pero también aceptar que en el cambio de conciencia por el que estamos atravesando, van a haber acontecimientos que no se podrá controlar totalmente, se debe tener el más alto nivel de conciencia y sensibilización. Muchos no alcanzarán este nivel extremadamente alto de conciencia, pero habrán alcanzado un estado de conciencia lo suficientemente elevado que, en conjunto, ascenderán y su viaje de continuar ampliando su conciencia seguirá en el otro lado del velo de la ascensión, el punto de la ascensión. Ya hay un planeta que existe en el quinto plano que es el planeta ascendido. Existe en forma y pensamiento, pero al mismo tiempo, está la evolución del planeta hacia este estadio superior de la conciencia hacia donde está ya ascendiendo el planeta. En una forma de percepción y comprensión, debe entenderse que es necesario que haya una forma o un modelo que exista en algún nivel, que atraiga a él la forma en evolución, que es el planeta de la ascensión. Es la base de la ley de la atracción, que para que algo sea atraído, deberá haber algo que atraiga aquello que está siendo atraído. En este caso, la forma de pensamiento es grande. La evolución de todo un planeta, el logo y la conciencia de todo un planeta ascendiendo hasta su propio estado superior de conciencia. No depende de que los seres humanos alcancen un cierto nivel de conciencia para que esto ocurra, ya que el planeta ascenderá, independientemente de si algunos de los seres de conciencia humana ascienden con ella. Ella está plenamente consciente de que hay muchos evaluando su progreso, que están ellos mismos evolucionando y que será parte del proceso de ascensión. Hay una energía que está siendo creada en el planeta que ayudará a aquellos que se están moviendo en esta dirección, les ayudará y los acelerará, ya que la fecha efectiva de la terminación de la ascensión se acerca cada vez más. Ella es consciente de este factor, pero también es consciente de que hay muchos que no llegarán a ese nivel que es necesario para ascender, por lo que ella misma no se limitará solo a aquellos que ascienden. Ella no frenará porque no sean suficientes los que han llegado a tal nivel. En otras palabras, ella también es consciente de que estarán esos seres humanos que no han alcanzado un nivel lo suficientemente más alto de conciencia. Su viaje, el viaje de la Madre Tierra, es independiente del proceso evolutivo de la raza humana, y sin embargo, también lo abraza. Es parte del viaje, de su viaje, así como el viaje de la evolución espiritual de la humanidad. Por lo tanto, ella no detiene su evolución espiritual, esperando que toda la humanidad alcance ese nivel de conciencia que sería el punto que permita al individuo ascender, pero de hecho, se da cuenta que no todos completarán el recorrido en este tiempo. Sin embargo, ella emana a través del proceso de ascensión, las energías que ayudarán a muchos a romper las barreras que los limitan y retienen. Por lo tanto, a su propia manera, también está ayudando a los muchos que ascenderán con ella a cualquier grado que vayan a participar y ascender. El proceso de ascensión es el resultado de muchas vidas de intensas experiencias y de la búsqueda espiritual, y la expansión en la conciencia espiritual. En este tiempo, en este plano de existencia, los seres más inteligentes y almas viejas están disponibles para esto, y han trabajado para venir aquí en este momento. Aquellos quienes son comúnmente denominados almas nuevas no tienen los conocimientos ni las bases, sin embargo, para ascender, a pesar de que muchos han venido al planeta en este tiempo para tener una experiencia secundaria de las energías de la ascensión, mientras se preparan para su viaje de muchas encarnaciones para alcanzar su propia ascensión final cuando sea su tiempo. Desde el centro de nuestro espíritu, el vuelo del Fénix se despide de ustedes. Hasta un nuevo encuentro. Comparte y suscríbete.